sombrero y camisa. Ermita de nuestra Santísima Virgen del Rocío, bello de punta, que solo ella, que solo nuestra Virgen del Rocío es capaz de expandir esa fe mariana, ese sentir rociero, y cómo no, pues llegó aquí a Cataluña, llegó y se generó un movimiento maravilloso, hoy en día muy consolidado. Hemos podido celebrar nuestra 50 romería del Rocío y bueno, y esperamos que vengan muchísimas más porque hay sentir rociero para rato. Aquí en Tarrasa ahora van a poder disfrutar de ese cante rociero, de esas canciones, de esas plegarias tan bonitas, dedicadas y dirigidas a nuestra Virgen del Rocío, de la mano de un coro que viene de la hermandad fundadora, de nuestra hermandad pionera de la Virgen del Rocío en Tarrasa. Tenemos otra hermandad también, pero ellos fueron los pioneros, ellos fueron los que dieron entrada a la Virgen del Rocío, los que nos trajeron a la Virgen aquí a Tarrasa, y yo creo que solo por eso merecen de todas estas personas que hay aquí una ovación bien fuerte, porque siguen currándoselo mucho y haciendo cosas muy grandes. Así que no sé si están preparados y preparadas, yo creo que sí, ¿sí? Vamos a dar un muy fuerte aplauso y espero que lo disfruten muchísimo porque lo hacen súper bien al coro de la Hermandad Andaluza, Nuestra Señora del Rocío de Tarrasa. Bien fuerte para ellos. La vestida de rey, marido mirando.
Señora del Rocío de Terrassa.